Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles hoy en este Domingo de la Alegría, Domingo Gaudete, Domingo en medio de la Cuaresma. Es un domingo en medio. Recuerden que la Cuaresma nos ofrece 6 domingos. Si ustedes lo quieren ver desde el Domingo de la Ceniza, pues 7. Entonces estamos en este domingo en medio de la Cuaresma y con el color rosa. Miren, hoy si ustedes van a sus parroquias van a ver a muchos de los sacerdotes vestidos de ornamento rosa. El rosa es el símbolo, el significado de la alegría. Los colores también le dan al cuerpo mucha alegría. Por ejemplo, el rojo a la gente nos hace que estemos alerta. ¿Por qué está rojo? Semáforo, por eso es rojo, ¿no? Porque se le ocurrió a algún pensador. El verde da tranquilidad, relaja. Por eso los semáforos, el color verde es para avanzar, si se fijan. Pero también el rosa, el rosita, nos da alegría. Cuando nosotros vemos un color que no es rojo, sino que es como un rojo pálido, como el rosita, nos da mucha alegría. Hoy estamos alegres porque, aunque es Cuaresma, 40 días de abstinencia, de ayunos, de penitencias, de oración, sabemos que Jesús va a resucitar y que nuestra fe está centrada en la resurrección, no en la crucifixión. Y aunque celebramos la crucifixión y muerte, nuestro objetivo es la resurrección de Cristo. Por eso el rosa en medio del tiempo de la Cuaresma. Bienvenidos todos ustedes. Les recuerdo, estamos cambiando algunas portadas de los sitios oficiales por si les toca ver algún cambiecito menor. Queremos uniformar todos nuestros sitios oficiales, que de la misma manera nos encuentren en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram, en TikTok y en Spotify. Eso es lo que estamos tratando de hacer para que sea más fácil de ubicar los sitios oficiales. Muchísimas gracias a quienes nos ven a través de los sitios oficiales. Bienvenidos todos. ¿Incensario? Bueno, ahorita les tengo una sorpresita ahí a los monaguillos, ¿eh? Para que estén listos al final de esta misa. Reverencia a la cruz, avanzamos. Días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta celebración. Quiero invitarles, bueno, primero que nada agradecerle mucho a los monaguillos, a los lectores, a los chicos, chicas del coro por todo lo que hacen.
Muchas personas les mandan felicitar, a las del coro, a todos les mandan felicitar mucho por su esfuerzo y dedicación. Aunque mucha gente a mí me critican, a ustedes los felicitan. Cuando ustedes son un amor, la gente. Al que se lo muerden es a mí. A ustedes no. Uy, la gente dice, ay, padre, esa monaguilla y esa. Pero conmigo, híjole, no tienen. ¿Por qué son así ustedes los laicos? ¿Por qué entre ustedes son tan, se la llevan bien, se comprenden, entienden? Nadie corrige a nadie. Uy, pero los laicos al padre, ¿cómo lo traen? ¿Por qué entre ustedes son así, oigan? ¿Por qué un laico con otro se la lleva muy bien, muy no dice nada, no tiene recomendaciones? ¿Y por qué para el padre sí hay tantas recomendaciones? ¿Qué será o qué será? ¿Por qué? ¿Sí o miento? ¿Verdad que entre ustedes? Nadie. Por lo que les digo y porque piensan que a uno le pueden decir hasta cómo se peina. Hay unas señoras que qué barbaridad. Bueno, pues hay que tener poquita consideración también con el padre. Muchas gracias a ustedes por todo lo que hacen, por todo este servicio. Recuerden que nosotros celebramos la misa como un ministerio, es un ministerio, es un servicio. A ver, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque el día de hoy cumplimos, ¿cuánto cumplimos hoy? Cumplimos 4 años que comenzamos a hacer la misa todos los días de manera ininterrumpida. El canal comenzó hace 8 años, no comenzó hace 4, porque hay quien dice, ay padre, en la pandemia yo lo conocí, pero nosotros ya teníamos 4 años. Nosotros empezamos el 11 de noviembre del 2016. Ese día comenzamos a transmitir videos pequeñitos y luego larguitos. Y después, el 10 de marzo del 2019, comenzamos con la misa diaria, de manera ininterrumpida. Antes ya la celebrábamos, pero no todos los días. Muchísimas gracias a quienes vieron la primera transmisión del primer video. Muchísimas gracias a los que vieron la primer misa. Y muchísimas, pero muchísimas más gracias a quienes hoy todavía nos ven. Porque aunque hubiéramos hecho muchas misas, si ya nadie nos viera, ¿ustedes se motivarían a echarle ganas, chicos del coro, monaguillos? También cuenta, todos necesitamos un gracias, un felicidades. ¿Cuánto hace que su marido no les dice después de la comida, qué buenos te quedaron los frijoles, mujer? ¿Cuánto hace que no les dicen? Mujeres. ¿Y cuánto los hombres, cuánto hace que sus mujeres no les dicen gracias por darme el diario, qué bueno que me diste para la semana de tus hijas, qué bueno que me traje? ¿Cuánto hace mujeres que no le dicen al pobre viejo que llega todo como cascajo en los sábados ahí llega y te ten, está bien, ya, pues nomás esto? Sí. Todos necesitamos de vez en cuando una mujer, una rosa, ¿o no, señoras? De vez en cuando una salidita con el marido que fue tu novio, de vez en cuando llevarla a que se compre unos zapatos, pobre mujer no tiene ni unos zapatos, llevarla a que le se compre algo y dejar a las hijas y a los hijos un rato. Todos necesitamos quien nos empuje, quien nos impulse, quien nos agradezca, quien nos felicite. Yo tengo mucha gente buena que ve la misa, que me manda un WhatsApp y me dice, padre, muchísimas gracias, yo no sabía esto, yo no entendía esto, le agradezco. Todos los días veo la misa en la tarde cuando no puedo, pero la veo y me siento mejor, he aprendido, he entendido. Felicíteme a las del coro, felicíteme a tal lectora, felicíteme a la monaguilla, felicíteme a los que están atrás de cámaras. Muchísimas gracias por soportarme a mí y a mi equipo 4 años, es que es 10 de marzo, perdónenme. Y también hoy era el día de cumpleaños de mi papá, así que pido por él, por su alma de don Cándido. Quiero decirles muchísimas gracias, esta misa la ofrezco por ustedes que todos los días en YouTube nos encuentran, en Facebook, nos ven con tanta devoción y con tanta atención. ¿Sabían ustedes que algo que, y no es soberbia, la misa más vista en el mundo, ¿cuál creen que es? La de aquí, la de nuestros pueblitos, la de nosotros.
Esta misa que hacemos en Viramontes, en Pocha, en Acatlán, es la misa que más ve la gente en YouTube. Y nuestras capillas son sencillitas, humildes. ¿Alguno de ustedes es millonario? No. Fíjense cómo Dios está en lo sencillo, en lo básico. Y eso vale oro. Así que muchas gracias por ser parte de este ministerio. Yo les felicito mucho y también agradezco mucho sus buenos comentarios. Gracias a todos los que han donado, los que ven la misa. Gracias por seguirla viendo. Cuando vea que nomás me ven tres viejillas mionas, mejor le digo al editor, ¿sabes qué? Vámonos a vender paletas allá en mi pueblo y ahí nos vemos. Se acabó, ya no hay. También muchas gracias a ustedes. Sin ustedes, aunque yo me parara de cabeza, no tendría sentido esto. Gracias por todo. Discúlpenme la tardanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentían compasión de su pueblo y quería preservar su santuario, pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar la palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente:
Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla, colgábamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero como no podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña, que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te cantara, así fue de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy aparece un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Vamos a analizar quién es Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy preparado en las cosas de Dios, como quizá alguno que me esté viendo aquí, que ya fue al curso de Biblia, que ya fue al curso de la renovación y que ya fue al curso de la sabe cuánto y que ya tiene diplomados y todos esos que ya se sienten que se la saben de todas, todas. Más o menos así era Nicodemo, ¿eh? Se parecía a más de alguno o alguna que está viendo la misa aquí, que se la da de muy salsa. ¿Sí conocen algún laico por ahí que se cree más papa que el papa? De hecho, ahorita hay laicos que critican al Papa Francisco de una manera desmedida, porque pues se puede criticar, pues, pero no de manera tan desmedida y tan malvada, ¿verdad? Por ejemplo, estaba oyendo un laico que decía: pero Santa Catalina de Siena fue y lo corrigió al Papa, y Santa Teresa de Ávila también. Y sí, pero pues ellas eran santas, tú de santo no tienes pero ni un dedo, ¿verdad? Y había formas, lo hacían en privado y al final obedecían, porque nosotros le debemos al Santo Padre, como sucesor de Pedro, respeto y obediencia, ¿no? Si no respeto, por lo menos obediencia le debemos. Y debemos de entender que el Papa no actúa solo en la persona del mismo, sino que el Espíritu Santo actúa en él, y que debemos de confiar que lo que él dice y nos pide, pues es mandado por Dios mismo también. El Papa no es Dios, pero es el mensajero de Dios por excelencia. Bueno, pues Nicodemo pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo muy selecto del Templo de Jerusalén que se encargaba de estudiar las Escrituras y de enseñar a otros, y sobre todo de ser maestro para otros. Eran los maestros de los encargados de las sinagogas. Entonces, eran personas sumamente preparadas. De entre los del Sanedrín, que eran puros hombres, porque las mujeres ahorita son las que mandan, pero hace 2000 años, nada. Sí mandan las mujeres, ahorita no mandan las mujeres. Sí, son presidentas municipales, son gobernadoras, son las que administran el dinero, no se hagan.
Y la que no manda, pues por tonta, porque sí pueden, nomás que se hacen y se dejan. Pero pues ustedes deberían de mandar. Pero hace 2000 años no, hace 2000 años sí de plano no mandaban las mujeres. El Sanedrín estaba compuesto solo por hombres y ni siquiera se pensaba que una mujer estuviera ahí. Pero dentro del Sanedrín, aunque eran hombres muy preparados, había hombres verdaderamente sabios. Porque una cosa es estar preparado y otra cosa es ser sabio. El sabio no solamente es el que estudia, sino que acepta que no tiene la verdad, que no tiene la razón y que a veces se equivoca. Porque una persona puede ser muy estudiada y estar en la universidad de la sabe dónde y que fue. El sabio es aquel que también acepta que puede aprender más, que no lo sabe todo, que todavía le falta estudiar. Ese es el sabio, el que tiene humildad en su conocimiento, el que ha estudiado pero piensa y sabe que puede saber más y que no se cierra una postura, sino que entiende que a lo mejor puede tener algún error. Entonces, dentro del Sanedrín había un grupito de hombres como que sí le creían a Jesús, como que sí le creían, como que decían, bueno, pero las Escrituras sí hablan de que van a ser en Belén. ¿Dónde nació este? ¿En Belén? Oye, las Escrituras hablan de que el Mesías va a venir y va a redimir al pueblo judío. ¿Y me platicaste que resucitó a Lázaro en Betania? ¿Sí? ¿En serio? Yo estuve allí. Yo vi. Y luego, ¿a cuánta gente le dio de comer allá en el monte casi? En ese tiempo no tenía nombre, hoy se llama Monte de las Bienaventuranzas. Pues como a 4000 mujeres que andaban allí. ¿Cómo? ¿Pero cómo les dio de comer? Pues no sé, tenía un canastito y de ahí a todos nos dio. Bueno, pues sí hay cosas muy raras aquí, ¿no? Entonces, este Nicodemo era parte de ese pequeño grupo que decía, puede ser el Mesías. Pero había una mayoría aplastante que tenían muchos privilegios y que no eran capaces de ceder porque iban a perder su trabajo de no hacer nada, ¿no? Como ahorita en la política hay cuántas personas tapando a sinvergüenzas con tal de no perder trabajo, aunque al país se lo lleve la tristeza, ¿verdad que sí? Pero no vamos a hablar de política, pero tiene muchísimo que ver esto con aquello. Fíjense nomás, entonces Nicodemo, junto con otro que es muy famoso, había varios, pero hay dos que sí tenemos los nombres. ¿Quién es el otro famoso que era del Sanedrín y que quería mucho a Jesús y que lo iba a ver en las noches? También Nicodemo iba a verlo en las noches porque le daba vergüencita. Entonces en las noches iba y le decía, oye, yo tengo dudas de ti. A ver, ¿tú qué dices de esto? ¿Tú qué dices de esto otro? ¿No? A Nicodemo es al que Jesús le dice, tienes que nacer de lo alto otra vez. Pero hay otro muy famoso, famosísimo, díganme por favor, díganme, no me digan que no saben, por favor. Si hasta mis primos, los testigos de Jehová, saben, creo. No son católicos, pero saben la doctrina católica bien. A ver, ¿quién era el otro que iba a ver a Jesús en la noche para escucharlo? Aunque eran personas muy preparadas, pero no se cerraban a que Jesús tenía la verdad. ¿Cómo se llamaba el que le prestó su tumba? José de Arimatea, exactamente, era otro hombre muy preparado que no era apóstol, ni discípulo, ni seguidor de Jesús, pero sí iba a verlo. Nicodemo se le acercó a Jesús y le dijo, y le platicó algo muy interesante. Le dijo, oye, dice, Jesús le dijo a Nicodemo, así dice, como Moisés puso la serpiente en lo alto, así el Hijo de Dios tiene que estar puesto en lo alto, ¿no? Y esto no solamente se refiere a una ubicación geográfica, sino algo todavía más profundo. O sea, el Hijo de Dios tiene que estar en la parte más alta y plena de mi vida. Por eso en las iglesias, ¿qué hay en la parte más alta de una iglesia? ¿Una imagen de qué? De la divina providencia, una estrella, una... ¿Qué hay en una iglesia, en la punta de la iglesia? Una o dos o tres o más, ¿no? ¿Qué hay en las iglesias, en la parte principal? Un crucificado, una cruz. Y en muchas casas de ustedes yo creo que tienen una cruz
Antiguamente la gente ponía una cruz en la puerta, arriba de la puerta de su casa. Y lo que yo les quiero decir, hermanos, eso de la cruz, los hermanos separados lo critican mucho, pero hay que responderles muy bien. Vamos a responderles. ¿Por qué los católicos tenemos una cruz? Bueno, primero que nada, el Evangelio dice, el que quiera seguirme, que tome, ¿qué? Su cruz, mi cruz, y me siga. Número dos, le dijo Jesús a Nicodemo, así como la serpiente tuvo que ser colocada en la parte más alta para que se curaran, así también el Hijo del Hombre tiene que ser, dice, levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Obviamente una cruz es un símbolo, no es una realidad, es un símbolo, es algo que nos ayuda a entender otra realidad. Eso quiere decir un símbolo. Ustedes van por la carretera y ven un señalamiento que dice que tiene una flecha para la derecha o para la izquierda. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una curva, adelante. No te tienen que decir, usted, el que no entiende, señor, a 20 metros y medio va a venir una curva a la derecha, póngase listo. No. Tú ves ese símbolo y entiendes que viene una curva. Si acaso te ponen curva peligrosa, yo quisiera ponerle curva peligrosa, no sea tonto. Pero si nos ponen el letrero es porque ahí viene. Así también la cruz es un signo, es un símbolo que nos implica otra realidad más grande, más fuerte, más importante. Miren, la vida de ustedes es fácil. ¿Quién tiene de ustedes una vida fácil? ¿Quién ya tiene resuelta la vida de ustedes? ¿Quién ya tiene dinero como para morirse y no hacer nada, para no hacer nada ahorita? ¿Quién de ustedes no está enfermo? ¿Quién de ustedes no se siente solo? ¿Quién de ustedes no ha tenido desamores? ¿Quién de ustedes no se ha decepcionado de alguien? Todos tenemos problemas. Todos los que están viendo la misa tenemos problemas. Y la cruz es el símbolo donde Jesús nos dio vida y nos dijo cómo teníamos que enfrentar la vida. Una iglesia que a mí me cae muy gorda su frase y me da risa, es una que dice, ¿pare de qué? Pare de sufrir. Hay una iglesia que así se llama, y me van a echar mal algunos que andan allí, pero no, échenme, que al cabo yo, miren, ya, ya me pusieron impermeabilizante rosa ahora. Entonces, échenle, aquí rebota. ¿Cómo es posible que haya una iglesia que diga pare de sufrir? O sea, si Cristo volviera a nacer, pues no podría entrar allí, porque no, ¿cómo que usted va a sufrir? No, es algo contradictorio. El sufrimiento Jesús lo tuvo como una enseñanza para nosotros medicinal, que a pesar de tantos problemas, de tantas dificultades, vamos a salir adelante como Jesús venció a la muerte. Por eso cuando nosotros vemos un resucitado, debemos de verlo con esperanza y debemos de verlo entendiendo que el sufrimiento es parte natural y normal en la vida de una persona, pero no siempre, claro. Pero que cuando llega, pues hay que darle salida, hay que buscar cómo le podemos hacer. Y la mejor manera de enfrentar un sufrimiento es viendo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cualquier cosita se sueltan a llorar y se deprimen y se mueren por cualquier cosa. Dicen, ay, Padre, dicen, yo ya no aguanto estas dolencias, Padre. Mire, se me acalambran mis huesos. Yo ya no puedo, Padre. Deme un consejo. Y luego le digo, ¿ya vio eso que tiene allí? ¿Qué, Padre? Pues la cruz, dice, sí, está muy bonito mi Cristo. No le vea que está bonito. No es para que lo vea bonito. Es para que usted entienda que nuestro Señor Jesucristo sufrió, pero la libró, lo logró, soportó, entendió y terminó su vida de manera triunfal, y que también usted lo va a entender y lo va a superar. Ay, Padre, es que ¿quién aguanta esto? Le digo, pues Cristo lo aguantó. ¿Quién de ustedes va a morir crucificada? Estar 6 horas ahí colgado en el sol, desangrándose. Nadie. Y nomás nos duele una uña, y el otro día una señora que se le enterró la uña, ¿no? Se me hacía que casi se,
desbarataba ahí, se empezó a como a desmayar, como a calambrar. Le digo, a ver, échenle alcohol en la cara para que se le quite. Ay, no, ya estoy bien, estoy bien. Yo sí le iba a echar una chorrito ahí en la cara y les aseguro que se le quita lo uña enterrada. A veces exageramos o no exageramos. Ustedes nomás les da una gripita, ya no vienen a misa. Y luego te digo, oye, ¿por qué no habías venido a misa? Ay, padre, es que me he sentido mal. Y yo las vi antier en el molino, las vi cobrando 65 y más, las vi en allá comiéndose unos tacos de barbacoa. ¿Sí estará mala? ¿Sí estará muy mala la señora? Cualquier gripita, cualquier tosecita, cualquier... Ya es causa para no venir a misa. Ahora estuvieran crucificados como el Señor estuvo. Por eso la cruz debe de estar en todos lados. Y aunque mis hermanos, primos, les duela mucho el hecho de que los católicos tenemos una cruz, hermanos, ustedes los que no son católicos y ven la misa mía, lo cual les agradezco mucho, yo no sé por qué me ven, pues si ustedes dicen que no son católicos, entonces ¿para qué ven a un cura católico hablador como yo? No entiendo. ¿O no están seguros de lo que creen? ¿O por qué ven esta misa? ¿Por qué están ustedes los que son ateos, los que no son católicos, por qué ven esta misa de un cura católico si usted dice que no cree nada? ¿Por qué me ve? ¿Saben por qué? Porque no está seguro de lo que dice. No más que nadie se lo dice, pero yo sí se lo digo, Señor, yo no tengo miedo a usted ni a nadie. Y lo que yo les quiero decir, hermanos, nosotros tenemos la cruz porque con la cruz entendemos que el sufrimiento es parte natural de la vida de las personas, pero que no es para siempre, entiéndanme bien, ¿eh? No es para siempre, porque hay personas que ya se acostumbraron a hacerse las lloronas. No sé si conozcan alguna llorona o algún llorón, que diario le duele algo, diario se le pierde algo, diario le hacen algo. Toda la vida, ya nomás se arrima y pone su cara del gato con botas. Yo las veo en la calle cuando ustedes andan en el mercado, o los hombres andan muy giritos, muy giritas. ¿Han visto las gallinas cuando van a poner huevo, qué? ¿Cómo muy contentitas? ¿Sí las han visto? Así andan ustedes en el mercado, en la calle, y luego yo me las encuentro. Ustedes no me ven, pero yo sí las veo. Y me fijo cómo andan para allá, para acá. Y los hombres, ni se diga, también, unas camionetonas y todo. Y apenas ven al padre Arturo y se les quita lo gallina culecas y parecen gallinas moribundas. Ay, ¿cómo te ha ido, prima? Ay, padre, ¿cómo ha estado, padre? Fíjese que mi hermana, ay, padre, no, ya no hayamos qué hacer. Ay, no, no, hay que, fíjese yo que... Platicamos allá en la parroquia, ¿sí? Sí, padre, claro que sí. Y ya se les quitó el sufrimiento. ¿Sí conocen gente así de hipócrita que cuando está el padre se les sueltan todos los problemas y cuando no está no hay ningún problema? Bueno, aquí hay algo raro. Quiere decir que a lo mejor tú ya te estás haciendo, como dicen en la televisión, la víctima, aunque dicen la víctima, pero es la víctima. Hay gente que le gusta hacerse la víctima y no tiene ni tantos problemas ni tantas enfermedades, pero ya le gustó que lo vean con lástima. No, señores. Hay que sufrir cuando debamos sufrir. Tengo un hijo enfermo, tengo problemas con mi esposo, pues hay que, ni modo, pues hay que sufrir, pero no siempre. Hay que llegar al final y ver la cruz, pero decir, bueno, Cristo no se quedó en la cruz, o sí se quedó en la cruz. Nosotros lo ponemos para entender nuestro sufrimiento. Pero oigan, el otro día una señora que estaba muy triste, muy preocupada. Ay, Dios de mi vida, yo, ay, no, no, padre, yo no puedo vivir, ya no hay qué hacer, yo estoy muy triste, me la paso muy sola. Le digo, pero qué, yo dije, ay, Dios mío, cuando todavía creía en esas lágrimas, ¿verdad? Ya no creo casi, ya cuando me llegan, digo, nada, qué. Bueno, entonces cuando todavía creía, le digo, pero ¿qué tiene? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, no, es que no, ay. Le dije, a ver, cálmese y dígame bien, porque no le entiendo, nomás puros pujidos oigo. Que puede. No, deje de llorar y platíqueme. O le dije, siéntese allí, ya que se serene bien y me cuenta sin tanto gritar. Porque no le entiendo nada. ¿No les ha pasado que no le entiende nada? No les entiendo.
Entonces ya le dije, bueno, ¿y cuál es el problema? Dice, ay, padre, es que extraño mucho a mi esposo, ya no tengo ganas de vivir. ¿Cuántos años tiene que se murió su esposo? 20. No, le dije, pues ya, pues si no tuviera ganas se hubiera muerto en un año. No, le digo, ya, pues dele gracias a Dios por los años maravillosos que pasaron y usted debe de seguir adelante. ¿Usted ya no se quiere bajar de la cruz? Hay gente que no quiere bajarse de la cruz. No sé si tengan alguna abuelita que está muy sana y llegan ustedes y se enferma. Tienen una mamá que anda y hace sus quehaceres bien, pero llegan ustedes y ya no quiere hacer nada. ¿Sí conocen gente que así es? ¿Eh? Yo sí conozco. Y hay mucha gente así que no se quiere bajar de la cruz. Cristo murió en la cruz, pero también resucitó. Y por eso Jesús viene a este mundo y dice, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar, sino para que el hombre se salvara con Él. Miren, a la gente le encanta hacerse la víctima muchas veces. ¿Y por qué? Porque haciéndose la víctima consigue afecto. ¿Qué más se consigue haciéndose la víctima? Atención. ¿Qué más consigue una persona haciéndose la víctima? Dinero, cosas. ¿Qué más consigue uno haciéndose la víctima? Llamar la atención. Y entonces hay gente que ya le gustó hacerse la víctima. ¿Sí? Una vez, el otro día cuando yo estaba en Chilpancingo, una vez fui a surtir al mercado. Déjenles cuento una historia que me pasó. Yo cuando estaba en Chilpancingo, cada domingo vendíamos un domingo menudo, un domingo enchiladas, así le cambiábamos, que mariscos, que todo. Pues para sacar dinero para construir, ¿no? Si yo no le saco el trabajo, yo a todo le hago. Entonces, una vez fui al mercado y ahí en el mercado está llenísimo de gente siempre. Llenísimo, sí han ido, ¿no? Ya hasta el punto de que ya hay vendedores, ya no hay ambulantes dentro del mercado. O sea, es el mercado y adentro están los ambulantes. Pues mucha gente tiene que buscarle, ellos no tienen la culpa, pues tienen que buscarle, ¿no? Ya al punto de que ya no puedes caminar casi más que en medio de los ambulantes y te queda como un metro nomás para caminar, porque están los puestos, están los establecidos y están los ambulantes. Entonces es una calamidad eso. Pero pues es propio de la ciudad de Chilpancingo ser así. Yo ya vi que es parte de su cultura. Pues yo andaba allí y andaba mucha gente allí y lleva adelante una señora atrasando toda la gente. Estaba un poquito gorda esa señora y ya caminaba así media como tambaleándose. Pero no avanzaba. Y yo la veía y decía, no, pero no se ve tan enferma esa mujer. O va muy cargada o qué tendrá. Y así nos llevó un ratononón. Y ándenles que iba atrás de ella otra con muletas. O que llevaba una muleta, ¿sabe qué? Y que se sueltan los balazos. Ya ven que aquí en Guerrero casi no hay balazos. Nomás yo, ta, 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 ta. Se acabó lo chueca, se acabó lo tullida. Y se sabrá Dios dónde quedaron las muletas. Se levantaron los ambulantes, corrió la tullida, la de las muletas también, y hasta yo corrí. No cabe duda que el miedo no anda en burro. Y me acuerdo de la gente que se hace la víctima y que está en la cruz y no quiere seguir a nuestro Señor. Hoy es el domingo de la alegría, señores. Dios vino a salvarnos. Nomás es que tú quieras. Que te portes bien, que lo busques. Dios te quiere salvar. Pórtate como Dios manda. Busca a Dios. Deja de hacerte la víctima. Ponte a trabajar. No digas como la canción, nadie me quiere, todos me odian. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Hay gente que eso lo dice o lo vive. Se hacen los que nadie los quiere, nadie les da trabajo, nadie los apoya. Sí, eso no es cierto. Más bien usted no quiere, no se deja, no se baja de la cruz. Hay que ver la cruz en los momentos de sufrimiento verdadero. Todos pasamos por sufrimiento verdadero, pero no quedarse allí siempre. Hoy que es domingo de la alegría, yo quiero decirle, señores,
alégrense porque Cristo no se quedó en la cruz. San Pablo lo va a decir, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Dejémonos de hacernos la víctima y echémosle ganas. Y cuando te toque sufrir, pues pide ayuda, pero cuando salgas de allí, agradece, ¿no? Prima, ya, ¿cómo sigues de tu pie? ¿No conocen algunas que están bien y nomás les preguntas si se vuelven a enfermar? ¿Andan bien? Ya, ya. ¿Cómo sigues de tu pie? Ay, un poquito mal. Bueno, pero estabas bien ahorita que te pregunté. Sí, o sea, ¿sí conocen a alguien así? ¿Cómo sigue tu asunto con tu marido? Ay, déjate cuenta. No, pues, bueno. Ánimo, hermanos. Dios vino a salvarnos. Nomás es que tú quieras. Pórtate bien, busca a Dios, alégrate. Dale gracias a Dios que estás bien, que tienes salud, que más o menos te sube agua al tinaco, o sea, que estás bien de tu cabeza. Dale muchas gracias a Dios que vienes a misa, que cantas, que lees, que rezas, que ayudas, que tienes nietos, que tienes tus hijos, que hay quien te visite, tienes con quien platicar. ¿Eh? Bendito sea Dios que nos quiere tanto. Que la cruz de nuestro Señor Jesucristo en su casa le recuerde que el sufrimiento siempre está, pero que no todo en la vida es sufrir. También hay que resucitar de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que en este tiempo de Cuaresma trabajen con más intensidad en promover la salvación en Jesús a través del Evangelio. Roguemos al Señor. Por los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos el don de la sabiduría y así tomen buenas decisiones en favor de todos. Roguemos al Señor. Por todos los que nos preparamos en esta Cuaresma para que reconozcamos a Jesús como la única salvación que nos lleva a Dios y alcancemos la vida eterna, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que el Señor suscite en nuestros corazones un arrepentimiento sincero de nuestras faltas, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todas las personas que verdaderamente están sufriendo en este momento. Que Dios les ayude y les fortalezca ahí donde están ellos crucificados en la cruz de la enfermedad, de una silla de ruedas, de una cama, los que están en una cárcel, en un hospital, los que se sienten solos, tristes, las personas que no tienen trabajo, las personas que buscan a un desaparecido. Que Dios les ayude y les proteja por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Nos ponemos de pie. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor, inclinen su cabeza para hacer la oración sobre el pueblo en el tiempo de la Cuaresma. Protege, Señor, a quienes te invocan y ayuda a los débiles. Reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. El día de hoy no voy a estar en Pochagüisco al ratito a las 11:30. Por si ustedes pensaban venir hoy, les pido no hacerlo. Ya lo dije ayer, antier, hace 8 días. Entonces, les invito mucho a no venir de afuera hoy. Ya el otro domingo 17, con toda confianza, aquí estaré celebrando como todos los domingos a las 11:30 de la mañana en Pochagüisco. También quiero invitarles a todas las personas que tienen muchas dudas, luego me preguntan cosas que yo digo y digo y digo y digo y digo. Mucha gente me dice, diario dice lo mismo. Les digo, sí, y diario preguntan lo mismo. De todas maneras, se vuelve un vicio. ¿Cuántas veces he dicho de donaciones? ¿Cuántas veces he dicho de ver los sitios oficiales? Y aún así, a veces preguntan. ¿Saben por qué? Porque hay gente que no ve la misa en los sitios oficiales. Hay otros que ven la misa, pero no escuchan los avisos. Y hay otros que los escuchan y no les sube agua al tinaco. ¿Verdad? No sé si conocen gente que les dicen, mañana la misa es a las 11 de la mañana. Y luego dicen, ¿a qué horas va a ser? Que no acabo de decir que a las 11, pues bueno, hay que estar un poquito más atentos, ver la misa al final. Luego hay viejitas que les dicen a sus sobrinos, dile al padre que le queremos ayudar. Y la viejita ya sabe cómo, ya sabe cuándo. Y ahí está el muchacho preguntando lo mismito, ¿no? Entonces, ayúdenme, si me ponen atención antes de la misa, muchos avisos aquí los damos. Muchísimas gracias por estos 4 años de preferencia. Algunos de ustedes tienen 1 año, 2 años, 3 años. Algunos tienen 4 años que empezaron a vernos y algunos tienen 8 años. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a los que desde hace 8 años ven mi canal de YouTube, de mi equipo y mío, o de Facebook. Muchísimas, muchísimas gracias. Dios les dé más. Y gracias a ustedes que me ayudan. Tenemos un regalo para los monaguillos. Pronto les voy a decir, ¿eh? Y los del coro también, y los lectores y todo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Que tengan un bonito domingo, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 9. En esta ocasión nos reunimos para seguir estudiando el Antiguo Testamento. Acuérdense que estamos principalmente en lo que es
las fuentes, o sea, lo principal, lo primero que sucedió en el Antiguo Testamento. Estamos ahorita como en un bloque completo sobre el Pentateuco. Es muy importante, hermanos, que tengamos cuidado de no ver las lecciones si no hemos visto las anteriores. Esta es la lección número 9. Supongo que ya vieron las otras 8 y supongo que ya vieron las otras 64, que es la primera temporada. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes. Bueno, pues les recuerdo que también es muy importante que compren su libro Curso Bíblico Popular del Padre Agustín Petrocelli, Editorial Progreso. Claro, tengamos la Biblia porque la Biblia es el alma de este curso. Sin la Biblia, pues imagínense, es como si me invitan a jugar un partido de fútbol y no llevamos balón. Pues, ¿cómo está eso? Es como una tontería. Entonces, tenemos que tener la Biblia con nosotros. Una pluma y un cuadernillo también para poder hacer nuestras anotaciones. Bueno, pues vamos a comenzar esta lección que es muy hermosa, muy profunda, un poquito difícil de entender, pero les pido por eso mucha atención. Hay personas que luego me dicen, no le entendí. Bueno, es que a veces estamos en la lección, pero también estamos allá viendo al hermano y que cocinando y que entonces por eso no vamos a comprender ni entender profundamente lo que son las lecciones bíblicas. Miren, vamos a hablar de las fuentes o tradiciones a partir de las cuales se escribe el libro del Pentateuco. Si ustedes y yo vamos a nuestra Biblia y buscamos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues nos vamos a dar cuenta que son libros que están en la Biblia actualmente, en nuestra lengua española, y que un libro tiene un principio, tiene un fin, tiene capítulos, tiene introducción, tiene pies de páginas, tiene versículos, tiene... Entonces uno dice, no, pues está muy bien hechecito el libro, muy completito. Bueno, eso es ahora, pero hay que entender y hay que trasladarnos muy bien a lo que sucedió cuando ese libro no estaba tan ordenado como ahora lo tenemos. ¿Cómo eran esos libros, padre? Explíqueme, por favor. Ahí les va. Obviamente, ustedes y yo ya hablamos de la inspiración que existe en la Biblia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un libro escrito por hombres esté inspirado por Dios? Bueno, Dios utilizó los hagiógrafos. Ya habíamos hablado de eso. Hagiógrafos es aquel hombre o mujer incluso que, inspirado por Dios, se puso a escribir un libro de manera muy desordenada, sin querer. O sea, no porque él dijera, voy a hacerlo desordenado, no. Sino que desordenado en el sentido de que la persona que lo escribió no tenía la intención mínima ni siquiera de escribir un libro. Número 2, ni siquiera pensando que lo que él escribía era palabra de Dios, ni mucho menos creyendo que lo que él escribía iba a formar parte de lo que hoy son libro del Pentateuco. Si ustedes y yo vamos a ir, ahorita vamos a ver algunos ejemplos en el libro del Pentateuco y nos vamos al libro del Éxodo o Levítico o Números, vamos a ver que a veces va muy corridita la lectura y de un de repente, ¡pum!, cambia de estilo. O de un de repente... cambia toda la manera en la que se dicen las cosas o brinca de un tema inmediatamente a otro y dice uno, bueno, pues ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto está escrito de esta manera tan brincona o fuera de lugar o sin colación? ¿Por qué? Bueno, porque de hecho cada libro del Antiguo Testamento, y no se diga el libro del los libros del Pentateuco, fueron hechos así como pedacitos de rompecabezas, ¿no? Que no siempre que embonaban bien, o sea, se encontraban un pedacito acá, se encontraban un pedacito allá y se iba compaginando todo lo que vamos a llamar nosotros Antiguo Testamento. Así que les doy la bienvenida a este tema de las tradiciones o de las fuentes del Antiguo Testamento. Una fuente es de donde nace algo, la fuente, la base. Vamos a ver lo que nos dice el Padre Agustín. Estamos en la página 18, por si tienen el tomo 2. Vamos a leer y luego les voy explicando. Dice... Del examen de los 5 primeros libros de la Biblia que fueron compuestos a partir de 4 documentos que se escribieron de manera separada, 4 documentos que se escribieron de manera separada, que no eran el Pentateuco, dice, a estos documentos se les llama tradiciones y se les ha denominado tradición yavista, tradición eloísta, tradición deuteronomista y tradición sacerdotal. Hagan de cuenta que hubo como 4 lugares
muy separados uno de otro, con diferentes la inspiración es la de Dios, pero diferentes autores que se encargaron de poner por escrito las tradiciones orales que ya existían en el pueblo. Hay que entender que la primer palabra de Dios que existe no es una tradición escrita. Dios no bajó del cielo y le dijo: aquí tienes, Moisés, todo el Antiguo Testamento, te lo entrego. No. Así no fue. Lo único que Dios le dio por escrito a Moisés fue los 10 mandamientos en las tablas de la ley, ¿no? El dedo de Dios escribió. Así dice el libro del Éxodo, del Génesis, perdón. Entonces, no, del Éxodo. Entonces, miren, cuando nosotros vemos la Biblia, pudiéramos pensar que Dios bajó un día y le aventó a Moisés o a Isaías o a Jeremías la Biblia. Le dijo: aquí te entrego este libro, es mi palabra de Dios. No fue así. Esto se fue dando de tradiciones, ¿no? Poco a poco fue dándose la situación de manera muy extraña. Y entonces empieza a ver, lo primero que existe es la transmisión oral. Mira, hijo, cuando nosotros veníamos de Egipto caminando, 40 años nos aventamos en el desierto, en esos 40 años pasó esto y esto y esto, y Moisés subió al monte Sinaí, se tardó 40 días, pero luego bajó y nosotros hicimos un becerro de oro, nos desesperamos, pero luego caminamos y nos dieron en la torre los hititas, y luego nos abordaron los filisteos, y luego nos pusieron trabas acá los jebuseos, etcétera, ¿no? Al principio todo fue así, oralmente. La palabra de Dios en un futuro se va a poner por escrito. Y entonces van a surgir estas 4 tradiciones que vamos a ver ahorita, que son tradiciones que no tenían un orden escrito, sino que eran como cosas muy separadas una de otra. Y entonces esas 4, los hermanos judíos las van a unir y van a formar lo que ellos llaman ley o Torá, y que nosotros llamamos Pentateuco. ¿Correcto? Pero este es un privilegio que se lo debemos a los judíos. Ellos fueron los que ordenaron el libro del Pentateuco, como lo tenemos hasta nuestros días. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver es la tradición yavista. A ver, yavista se designa por la letra J, por si ustedes encuentran un escrito y dicen: ¿pero por qué dice aquí J? Bueno, Yahvé. Yahvé, hay que entender muy bien, hermanos, que pues si hablamos de tradición yavista, estamos hablando de la palabra que se le asignaba a Dios, ¿no? Yahvé, el nombre de Dios principal. Hay otro nombre que se va a usar mucho en el Antiguo Testamento, Yahvé y Elohim. Esos dos son como los nombres más utilizados para designar a Dios. No es el nombre de Dios, porque Dios no tiene nombre. Es la manera para designar a Dios, de manera, como le decían los judíos, y le dicen Yahvé o Elohim, son los dos válidos. Bueno, vamos a ver qué es la tradición yavista. Dice, se le llama así porque desde el principio llama a Dios Yahvé. Ahí está, ¿no? Lo que les decía. Sin duda nació en la época de Salomón, hacia el año 950, pónganme mucha atención, antes de Cristo, en los ambientes regios de Jerusalén. O sea, Salomón es el tercer rey de Israel. Hay que entender que Salomón no es el primer rey de Israel, y que las personas que vivían en los tiempos de Salomón no fueron los primeros israelitas, no. Hay que ubicar muy bien por qué se da la escritura de la tradición yavista en los tiempos de Salomón. Miren, el pueblo de Israel va a ser un pueblo atormentado, ya vimos en las lecciones pasadas, muy atormentado por los pueblos vecinos. Pero va a haber lapsos, pedacitos de tiempo, en el que el pueblo va a tener una paz tranquila, y entonces se van a dar estos pasos importantísimos en la revelación de Dios. Entonces, antes del rey David, todavía en el rey Saúl, primero es el rey Saúl, luego David, luego Salomón, y luego Jeroboam, y luego Roboam, y luego muchos más. Entonces, cuando hay estos pasitos, antes del rey David, el pueblo de Israel va a andar para allá, para acá, y que vete a Egipto y regrésate, y que ya los atoraron allá en el monte Nebo, y de que no pudieron cruzar el río, y de que siempre sí, y de que entonces va a ser un pueblo nómada, no va a estar establecido. Por eso van a traer en una carpa el arca de la alianza. Ya luego llegaremos a ese maravilloso tema. Lo que yo les quiero decir hoy es que en los tiempos del rey Salomón se vive una fuerza muy grande, una tranquilidad,
una estabilidad del pueblo de Israel muy preciosa, que va a durar poco tiempo. Entonces, Salomón es el que recibe el mandato de Dios para construir el templo de Jerusalén. Imagínense lo que significaba tener el templo de Jerusalén. El primer templo construido va a ser por Salomón, hijo del rey David. Y claro, David también fue el rey más querido de todos que estabilizó al pueblo de Israel. Entonces, la tradición ya vista, porque es la primera escritura que se da y que pone y utiliza el nombre para designar a Dios como Yahvé. Entonces, el pueblo tiene mucha estabilidad y en la ubicación regia, o sea, en los reyes, en los palacios del rey Salomón, que no es un gran palacio, es un pueblo pequeño, ahí se comienza la primera escritura. Salomón va a mandar, o si no él, los sacerdotes del templo, que se recojan las tradiciones antiguas, lo que el pueblo comenta, lo que sucedió anteriormente con sus padres. Entonces, aquí comienza como la primera tradición, para que ustedes me entiendan, ¿no? Dice, textos característicos de esta tradición son Génesis 2, 4b. Vamos a ver esa cita, ¿qué les parece? Dice Génesis 2, 4b. Vamos a agarrar nuestra Biblia. Libro del Génesis, capítulo 2, 4b. Dice, el día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre. Pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra y tampoco había hombre que cultivara el suelo. Bueno, esta es una de las partes más antiguas escrita que está en la Biblia. Yo les recuerdo que la composición del libro del Pentateuco no es un libro como nosotros tenemos un libro, que un autor lo escribe de principio a fin, de manera muy ordenadita, con índice, con introducción, con presentación, con comentarios, con... No, aquí eran como papelitos perdidos. Allá estaba la tradición yavista, allá estaba la tradición eloísta, allá estaba la tradición sacerdotal. ¿Me entienden? Más o menos me van entendiendo. Es hermosa la historia de la Sagrada Escritura. Bueno, ya leímos una cita, ahí nos da otra, pero no la vamos a leer. Dice Éxodo 34, 10, 26. Vamos a leerla para que no se me pongan tristes ni me vayan a regañar. Éxodo 34, 10, 26. Dice Éxodo 34, 10, 26. Ya estoy en el capítulo 34, 10, 26. Pues es la ley de la alianza, dice. Yahvé dijo, ahora mismo quiero firmar una alianza. Voy a realizar delante de todo este pueblo prodigios como no los hubo jamás en ningún país y para ningún pueblo. Y todo este pueblo que te rodea verá las obras de Yahvé, pues serán cosas asombrosas las que haré contigo. Observa lo que te ordeno en este día. Yo, por mi parte, arrojaré delante de ti al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. No hagas ningún pacto con el habitante del país en que vas a entrar, no sea que se transforme en una trampa para ti. Más bien, destruye sus altares, quiebra sus piedras levantadas y corta sus troncos sagrados. No te arrodilles ante otro Dios, pues Yahvé llevas por nombre celoso. Él es un Dios celoso. No sea que te comprometas con la gente de aquellos países que se prostituyen por sus dioses y le ofrecen sacrificios, pues te convidarán a comer de las víctimas y luego casarás a tus hijos con las hijas de ellos. Y puesto que se prostituyen ellas por los dioses, arrastrarán a tus hijos a prostituirse también a sus dioses. No te harás dioses de metal fundido. Respetarás la fiesta de los ácimos. Comerás pan sin levadura. Comerás pan sin levadura 7 días, como te lo he ordenado en el mes de la primavera. Porque fue en este mes de Abib cuando saliste de Egipto. Todo primogénito es mío. Todas las primeras crías, machos de tu ganado serán terneros o corderos. El burro primerizo lo rescatarás con un corderito. En caso de no ser rescatado, será muerto. Rescatarás el primero de tus hijos. No te representarás ante mí con las manos vacías. Trabajarás 6 días y el séptimo día descansarás, incluso en tiempo de aradura y de siega. Celebrarás la fiesta de las semanas con las primeras siegas de tu trigo y otra fiesta a fin de año recoger todos los frutos.
Se presentarán tres veces al año todos tus varones ante Yahvé, el Señor y Dios de Israel. Pues yo arrojaré de tu presencia a los pueblos y agrandaré las fronteras y nadie codiciará tu país mientras tú subas tres veces al año a presentarte ante Yahvé, tu Dios. No ofrecerás con pan fermentado la sangre de mis víctimas y no quedará hasta el otro día de la víctima de la Pascua. Llevarás los primeros frutos de tu tierra a la casa de Yahvé, tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, estas son como las primeras indicaciones que existen, que no son mandamientos, pero que sí son como mandatos de Dios. Dios manda que se hagan estas cosas. Son cosas muy concretas. Si ustedes analizaron, dice ahí, no te casarás con los pueblos, no harás alianza con otro pueblo, no te prostituirás, no dejarás que tus hijos se casen con las hijas de ese pueblo al que tú llegarás. No harás alianza con esos pueblos, dice, la alianza la harás conmigo. Habla Dios de que es un Dios celoso, de que le ofrecerás a Dios todo, cada año, las ofrendas que tengas, el primer corderito, el primer animalito, dice, y si te nace un burro, pues no lo ofrecerás, dice, ofrecerás un cordero por el burro. O sea, Dios no quiere que le ofrezcan el burro. Son cosas muy sencillitas, muy, muy bonitas, que hablan de una realidad, ¿cómo les diré? Que comienza, principiante. Vamos a hablar de que estos son como los primeros escritos del libro del Pentateuco. Hay que recordar que el libro del Deuteronomio, una parte del Deuteronomio, se dice que es la parte más antigua que se escribió. Pero estamos hablando y leyendo los textos que tienen más o menos 3,000 años. ¿Cómo ve, señora, que está viendo usted este tema? Acabamos de leer estas dos citas que leímos, tienen más o menos, son del año 950 antes de Cristo, que fue el tiempo en el que reinó Salomón, el tercer rey de Israel. Entonces, estamos viendo la tradición ya vista. Vamos a ver algunas características de esta tradición para que ustedes lo comprendan mejor. Dice, ¿cuáles son las características de la tradición ya vista? Que ya vimos que fue en el año 950, en los tiempos de Salomón, que se le llama así porque utiliza el término o la palabra yavista, Yahvé, para designar a Dios. Dice, tienen un estilo muy concreto, expresivo, dramático, describe a sus personajes con precisión. Así, o sea, no anda con que en una ocasión, que no. A ver, me vas a traer tu primer corderito, tu primer chivito, si te nace un burro me vas a matar un cordero, vas a venir tres veces al año a presentarte al templo, dice, no vas a trabajar el día sábado, aunque sea tiempo de siega, o sea, cuando andan cosechando, recogiendo el trigo, dice, del trigo, aunque tengas que recogerlo, ese día no vas a trabajar, ¿no? Entonces, Dios es así como muy concreto, cosas muy, muy, muy precisas, dice. Tienen imágenes vivaces, describe a las personas, los lugares, las costumbres del pueblo, así es. Se interesa por el origen de las cosas, de los nombres, del mal. No anda vacilando, no anda diciendo cosas al aire, sino que son cosas muy concretas. Luego, inciso C, Dios es presentado con imágenes muy humanas y populares, así es, dice. Trabaja con el barro, ¿no? Acuérdense, a ver, Dios es presentado muy cercano al hombre, a la mujer o a las cosas que él creó. Ustedes ya leímos y hemos leído, yo creo, muchas veces las citas de la Biblia, sobre todo de la creación y de los primeros padres, Adán y Eva o sus hijos, Caín y Abel o Sem. Entonces, aquí la tradición ya vista habla de Dios como una persona muy cercana. Aquí dice, fíjense, muy humana, ¿no? Como Dios. Como después ya no se va a presentar, después de la tradición ya vista, de las tradiciones ya más adelante, ya Dios va a aparecer como un ser distante o lejano o que no siempre responde o que no anda entre las personas. Pero aquí sí, dice, es muy humano y popular. Por ejemplo, trabaja con el barro. ¿Se acuerdan ustedes? Dios tocó al barro y de ahí construyó al hombre, sopló sobre él y le dio la vida y luego sacó una costilla del hombre y creó la mujer. Dice, se pasea en el Edén. Acuérdense que cuando Adán y Eva van a cometer el pecado de comer la manzana, desobediencia a Dios, que no es pecado comer manzanas, el pecado es la desobediencia a Dios, ¿no? La manzana es muy sabrosa y no la podemos comer. No es pecado, el pecado no es ese, sino es la desobediencia
a la norma de Dios. No comerás del árbol que está en el centro del jardín. Bueno, se pasea por el Edén, cierra la puerta del arca. Así es. Este es un dato bien interesante. A mí me preguntaron un día para jugarme una trampa. Me dijeron, oye, si Noé se subió al arca con todos los animales, ¿quién cerró la puerta del arca por fuera? Alguien tiene que cerrar la puerta del arca, si no, no se puede cerrar por dentro. Entonces, la respuesta es Dios. Dios fue el que le cerró la puerta a Noé. Acuérdense que nadie le creía. Visita y come con Abraham. ¿Se acuerdan que llegaron tres hombres, dice ahí, a visitar a Abraham y les ofrecieron comida y les ofrecieron esto y aquello? Bueno, pues se dice que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que llegaron con Abraham y comieron, ¿no? Entonces es una situación muy, muy, muy cercana de Dios. Bueno, dice, la siguiente característica es la salvación del pueblo estriba en la posesión de la tierra prometida. Canaán, así es. O sea, Dios quiere salvar al pueblo y le dice a Abraham, toma tu esposa, deja tu pueblo, Ur de Caldea, le dice a Abraham, y vete a la tierra que yo te mostraré. Esa tierra que yo te mostraré se llama Canaán, ¿no? Es la tierra que va a establecerse Abraham, después su hijo Isaac, luego Jacob, luego sus 12 hijos, luego se van a Egipto, luego regresan con Moisés y se establecen hasta el día de hoy. Luego son expulsados de la tierra prometida y luego otra vez ahorita, por ejemplo, Israel ya es un país y están allí, ¿no? Entonces es un ir y venir, un ir y venir, un ir y venir del pueblo de Israel. Bueno, la promesa de Yahvé a Israel consiste en la tierra. O sea, Dios le promete una tierra que mana leche y miel. Preciosa manera de decirle Dios a las cosas. Luego dice, bueno, pues hasta aquí terminamos la tradición yavista, para que espero que la hayan disfrutado. Vamos a dejarle aquí porque va a seguir la tradición eloísta. Así que me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección bíblica número 9, la tradición yavista, Yahvé, la primera, año 950, rey Salomón. Pues muchas gracias, están muy buenas las lecciones, ¿verdad? Padre, sígale, ¿no? Si yo quisiera seguirle unas 2 horas, pero es mucho, muy pesado todo este estudio, no es tan sencillo, pero vamos poco a poquito. Yo prefiero ir poco a poquito, pero que ustedes lo disfruten, lo lean, lo estudien, lo saboreen, se enamoren más de cómo fueron los orígenes y qué nos quiere decir Dios a través de estas 4 tradiciones que vamos a estudiar. Le recuerdo que hay que ver las lecciones completas. Por favor, señoras, señores que están aquí viendo por primera vez una lección, si ustedes no ven las lecciones anteriores, sobre todo la primera temporada, no van a entender la que sigue y van a estar preguntando, a ver, ¿cómo se busca la Biblia? A ver, ¿por qué? Porque ya se dijo en otras lecciones. Vayan, por favor, a aquellas lecciones. Que Dios me los bendiga mucho, los libre de todo mal, nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Bienvenidos, queridos hermanos, todos ustedes a esta lección bíblica número 10. Ya vamos en la 10. Bienvenidos de verdad de todo corazón por estar atentos siempre a estas lecciones que nos enseñan a amar más la Sagrada Escritura, quererla, gozarla, entender nuestra vida delante de Dios y poder cambiar ciertas cosas que quizá no estamos viviendo bien como Dios manda en la Sagrada Escritura. Les doy la bienvenida. Soy el padre José Arturo López Cornejo. Les saludo aquí desde el estudio de grabación y les invito a todos ustedes, hay que tener nuestra Biblia. Les recomiendo tener su Biblia latinoamericana. No es porque sea la que a mí me gusta, ¿no? Pues todas me gustan, no puedo decir que esta no, que esta sí.
El asunto es que tenemos que tener como una Biblia base, ¿no? Y con esa Biblia comenzamos la primera temporada de las lecciones y pues con esa misma vamos a seguir. También yo sé que ya muchos compraron su libro, el Curso Bíblico Popular, tomo 2, Padre Agustín Petrucelli, autor, Editorial Progreso. Ojalá que lo puedan adquirir por Mercado Libre, por Amazon o en Bonaprensa o en San Pablo Librerías. También su pluma y su cuaderno para sus anotaciones. Bueno, pues vamos a comenzar sin más introducción en este momento. Quiero invitarles de todo corazón, hermanos, a que disfrutemos mucho la Biblia, las lecciones bíblicas, pero las veamos por orden. Estas lecciones de la temporada 2, estamos en la temporada 2, pues se supone que la persona que ve esta lección ya vio todas las anteriores, toda la temporada 1 y las 9 lecciones de la temporada 2. De lo contrario, no la vean, por favor, sálganse de aquí y váyanse a ver la lección. Aquí están guardadas, lista de reproducción en YouTube, presionen ahí, busquen lección 1, lección 2, lección 3 y así nos venimos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hasta este momento. Yo espero que otra cosa que es muy necesaria es que tengamos la mente en la lección, porque a veces estamos en las lecciones, pero estamos viendo allá que el perro, estamos viendo allá que la señora cocina o estamos cocinando. Entonces, en las lecciones bíblicas sí necesito su plena atención. Por eso no las hago mayores a media hora, para que ustedes con tranquilidad los miércoles, que ahorita se están estrenando los miércoles, las puedan disfrutar. Bueno, estamos en la página número 19 de nuestro libro. Vamos a hablar de la tradición eloísta. Les vuelvo a dar una breve introducción. Yo recomiendo que no se les vaya a olvidar la lección 9 que ya vimos de la tradición yavista. Ahora vamos a la tradición eloísta. Miren, cuando el libro del Pentateuco se comenzó a escribir, no se escribió por orden, o sea, no es como un libro que hoy tenemos que tiene introducción, presentación, índice, permisos, dividido por unidades, por capítulos, por secciones. No era así la cultura de entonces. Estamos hablando de más de 3.000 años, imagínense, desde hoy, hace 3.000 años, se comenzó a escribir el libro del Pentateuco, pero no por orden. De hecho, cuando se comienza a escribir, ni siquiera tiene nombre los libros, ¿no? Ya cuando nosotros le decimos Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio, eso es muy posterior cuando se ordenaron los libros o se pegaron un pedacito con otro. ¿Cómo se fue escribiendo el libro del Pentateuco, padre? Bueno, hagan de cuenta que los judíos de entonces sabían que existían escritos. Había un escrito perdido acá, otro escrito perdido allá, otro acá, principalmente 4. Entonces, los judíos trajeron esas 4 tradiciones escritas y las pegaron, ¿no? Algunas más o menos ordenaditas, otras no tan ordenadas, pero que al final esas 4 tradiciones formaron un solo bloque de libros. Para nosotros los cristianos son 5 libros, para los judíos es uno solo. Para los judíos le llaman Torá o le llaman ley, ley de Moisés. Nosotros los cristianos les llamamos Pentateuco a los 5 libros, por eso Penta, 5, y Teuco, que quiere decir como un lugarcito donde se guardan los rollos, ¿no? Como una cajita, un tubito donde se guardan los rollos. Entonces, nosotros conocemos como Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Génesis. Los judíos no, para ellos no existen esos nombres, para ellos existen simplemente la ley o la Torá. Bueno, así para que ustedes me entiendan. Entonces, a ver, cuando uno estudia el Pentateuco, uno tiene que caer en la cuenta de que hubo 4 tradiciones. Entonces, estamos llamando la tradición yavista, eloísta, sacerdotal y la tradición, déjenles digo la última que se me olvidó, la última tradición es la tradición deuteronomista. Ahorita la vamos a estudiar, ahorita vamos a la eloísta. Bueno, entonces esas 4 fuentes tuvo el Pentateuco. Gracias a eso. Hay que entender muy bien algo que no se nos debe de pasar y que voy a estarles repitiendo. Es que la primera palabra de Dios que existió fue la oral, ¿no? La gente de hijos a padres se iba transmitiendo. Fíjate que cuando tus padres, tus abuelos, Abraham, Jacob, Isaac, pasó esto y esto y esto y esto, todo se iba diciendo, se iba diciendo, se iba diciendo. Más o menos es hasta el tiempo de Salomón,
como en el año 950-930, que se comienza a poner por escrito algo sin saberlo. Ellos, los que lo hicieron, no sabían lo que iba a pasar con esos escritos. Y se comienza a formar los primeros libros de la Biblia, que son los libros del Pentateuco. Entonces, sin embargo, no quiere decir que en ese tiempo estaban sucediendo los acontecimientos que se escribieron, ¿no? Primero suceden los acontecimientos y después se escribe. No puede ser al revés, no puede alguien escribir de algo que no ha pasado, pues entonces sería una ficción o una mentira o una historieta de ciencia ficción. Aquí no, aquí es, ya pasó esto, ya Dios creó a Adán y Eva, ya Dios creó, ya Dios llamó a Abraham, lo hizo salir de Ur, de Caldea, lo trajo a la tierra de Canaán. Entonces ahora nosotros, para que no se vayan a perder estos datos, hay que escribirlos. Después esa escritura se va a convertir en la palabra de Dios. ¿Correcto? Bueno, vamos a la tradición eloísta, designada con la letra E, para que ustedes me entiendan, ¿eh? Tradición yavista, J. Tradición eloísta, letra E. Es para no estar repitiendo siempre todo el escrito. Bueno, dice así. Se denomina así porque llama a Dios Elohim. Acuérdense que una de las palabras, las dos maneras de llamar a Dios principalmente en el Antiguo Testamento es Yahvé o Elohim, ¿no? Hay otras más, pero principalmente esas dos, ¿no? Son los nombres más mencionados para llamar a Dios. Claro que Dios no tiene nombre. Esta será como una manera de mencionarlo, de citar la presencia de Dios en sus vidas. Dice, a los cananeos se les llama amorreos. Fíjense cómo cambian las tradiciones, ¿no? En la tradición yavista, pues a Dios se le dice Yahvé. A los cananeos se les dice cananeos. Y también aquí dice, y las páginas de esta tradición, y al monte Sinaí se le llama Horeb. Así es. Entonces, ustedes van a decir, ¿pero cómo, padre? Bueno, sí. La tradición yavista llama al monte Sinaí, pues Sinaí, ¿no? La tradición eloísta llama al monte Sinaí Horeb. Hay un cambio de nombres, de términos. Hay que entender muy bien que esta tradición eloísta va a estar muy influenciada por cuando el pueblo es desterrado a la Babilonia. Ahorita vamos a ver eso, ¿eh? Entonces, hay que entender que un pueblo siempre es influenciado. Miren, ustedes aquí en México, aunque no queramos, tenemos una influencia de Estados Unidos tremenda, tremenda, tremenda. Nuestra alimentación, nuestra manera de vestir, hasta nuestra manera de vivir, nuestras casas van cambiando y se van haciendo muy estadounidenses. Pero también los mexicanos influimos mucho en Estados Unidos, en sus comidas, en su cultura, en sus fiestas, ¿no? Entonces, es inevitable que un pueblo sea influenciado por otro en sus costumbres, en su religión, en sus creencias, en sus maneras de vivir y de desarrollarse. Bueno, pues Israel no va a ser diferente, va a tener una grandísima influencia de todas las invasiones que va a sufrir. Y vaya que Israel sufrió muchísimas invasiones, ¿eh? Acuérdense, ya vimos la historia, cómo los invaden los griegos, los romanos, los asirios, los babilonios, tienen pleitos con los filisteos, con los egipcios. Entonces, pues Israel se va a convertir en una mezcla de todo eso. Bueno, dice, nació posiblemente después de Salomón en el reino del norte. Aquí está. A ver, ahorita vamos a ver, después de que el pueblo se dividió en dos. Más adelantito vamos a ver que Israel tuvo tres reyes plenamente hablando, ¿no? Primero Saúl, luego David y luego Salomón. La parte más plena y más hermosa de Israel es el reinado de David, un pedacito, y el reinado de Salomón. Salomón va a convertir a Israel en un pueblo de paz, de tranquilidad, de estabilidad en todos los sentidos. Pero cuando muere Salomón, hay tanta ambición de las tribus del norte con las tribus del sur, porque el templo está en Jerusalén, y viene un pleitazo tremendo. Entonces todos los hijos de Salomón, que tuvo muchísimos, quieren ser rey, y entonces el pueblo de Israel se parte en dos: el reino del norte, que va a agarrar más o menos 10 tribus, y el reino del sur, que se va a quedar casi nomás con la tribu de Judá y con los levitas, se podría decir. Entonces, en el reino del sur ponen a un rey, en el reino del norte ponen a otro rey, hijos de Salomón, Roboán y Jeroboam, y entonces viene una división terrible que va a marcar la historia de Israel. Lo que yo quiero decirles, la tradición eloísta
se va a escribir en el Reino del Norte y va a ser también parte importante de lo que llamamos Pentateuco, ¿no? Entonces, aquí surge esta versión de la rey. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos Eloísta? Por el nombre de Eloí. ¿Y por qué le dicen a Dios Elohim? Porque el Reino del Norte es invadido, saqueado por los babilonios y entonces viene la influencia del término Elohim y por eso se va a llamar así. Fíjense qué interesante, ¿eh? Cuando uno... Yo todo esto lo estudié, pero con ustedes lo estoy meditando y profundizando tanto que voy a amar todavía más de lo que amo la Sagrada Escritura. Dice, las páginas de esta tradición están marcadas por la predicación de los profetas Elías y Oseas y da mucha importancia a los profetas. Así es, Elías y Oseas son los profetas del norte, del Reino del Norte. Cuando ustedes escuchen, ¿cómo quedó reinos? Pues que no, Israel es un solo reino, un tiempo sí, pero mucho tiempo no. Después de Salomón, Reino del Norte, 10 tribus, ¿no? La tribu de Efraín, de Manasés, de Dan, de Neftalí, norte. De la mitad para arriba, Reino del Norte. De la mitad para abajo, Reino del Sur. Entonces, va a haber profetas en el Reino del Sur, va a haber profetas en el Reino del Norte. Y los principales profetas del Reino del Norte son Oseas y Elías. Por eso, cuando ustedes y yo vayamos a Israel, espero que me acompañen pronto, vamos a ir a la gruta de Elías, donde está la Virgen del Carmen, donde Elías se refugió, que está en el norte, ¿no? Está en el norte del país que hoy llamamos Israel, pero que en ese tiempo era el Reino del Norte. Bueno, como formando poco a poquito cuando uno conoce todas estas cosas. Dice, algunas páginas de esta tradición se encuentran en Génesis 15. Vamos al Génesis 15, ¿qué les parece? Vamos a tomar nuestra Biblia. Génesis, todo el capítulo 15 es la parte de la tradición eloísta, dice así. Alianza de Dios con Abraham. 15:1. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande, Abraham respondió. Señor, Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos y todo lo que poseo pasará a Eleazar de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré que hacerlo a uno de mis sirvientes. Entonces le llegó una palabra de Yahvé. Tu heredero no será Eleazar, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó fuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas. Si puedes, así será tu descendencia. Y creó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Y Yahvé le dijo, yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los caldeos para entregarte esa tierra en propiedad. Abraham le preguntó, Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? Le contestó, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años y también una paloma y un pichón. Abraham trajo todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces se lanzaban sobre la carne, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo, debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido y después saldrán cargados de riquezas. En cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz y serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Tus descendientes de la cuarta generación volverán a esta tierra, que no te puedo entregar ahora, pero hasta entonces no se colmará la maldad de los amorreos. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, un horno humeante y una antorcha ardiendo pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. El país de los kenitas, que los
de los ceniciegos y de los cadmoneos, de los hititas, de los feroseos y los refeitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jerveseos y de los jebuseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, allí vemos una manera muy, muy diferente de tratar la alianza con Abraham. Va a haber varias alianzas, ¿eh? Esta es una primera. Pero vamos a leer otra parte de la tradición eloísta. Vamos al Génesis 37, 42. ¿Qué les parece? La historia de José. Todo el mundo ha visto en Walt Disney la película El Príncipe de Egipto. No sé si no la han visto. A ver, por favor, señores, escríbanme. ¿Ya vieron la película del Príncipe de Egipto? Génesis 37, 42. Pues yo creo que ya todos sabemos esta historia que está aquí, cómo Jacob tuvo sus 12 hijos y luego le tienen mucha envidia a José y sus hermanos lo venden, lo entregan, después se lo llevan a Egipto, lo crían en la corte de Egipto porque le descubre los sueños al emperador, al faraón. Y después de eso, pues tienen que venir a comprar trigo porque no hay allá las vacas flacas y las vacas gordas. Yo creo que ustedes se acuerdan muy bien de esta historia. Entonces, esta tradición eloísta es la que nos va a narrar lo que va a pasar con José, el hijo de Jacob. Y las 12 tribus, ya luego viene la herencia, cómo se parte en la Tierra Santa los 12 hijos de Jacob. Entonces, bueno, pues no la vamos a leer porque ya se la saben y porque ahí está, en el capítulo 37 y 38, no, nomás en el 37, ahí están todos los hijos de José. Manasés, Rubén, Efraín, Judá, Benjamín, Neftalí, Dan, etcétera, los 12. Bueno, para que ustedes vayan viendo que la tradición eloísta pues es una tradición muy importante, del norte, claro, del reino del norte, pero Israel. Vamos a Éxodo 2. ¿Qué les parece si vamos a Éxodo 2, por favor? Capítulo 2 del Éxodo. Les digo que las cuatro tradiciones, hagan de cuenta que formaron un mal rompecabezas, ¿no? Cuatro partes del rompecabezas, pero no embonan. Unas están más largas, otras se escriben de un modo, otras utilizan un sentido literario diferente. Entonces, hay muchas complicaciones. Pero bueno, como pudieron, los judíos las pegaron y entonces formaron el libro del Pentateuco. Dice así. Dice, un hombre de la tribu de Leví, capítulo 2 del Éxodo, se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea, metió en el niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que pasaba. En eso bajó la hija del faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientes se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y viera que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana dijo a la hija del faraón, si quieres yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe al niño. Ve, le contestó la hija del faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, toma este niño y críamelo, que yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija del faraón y pasó a ser para ella como un hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo, lo he sacado de las aguas. Bueno, es la historia de Moisés. Yo creo que ustedes ya saben lo que va a pasar con Moisés. Vamos a detener ahí porque son muchas lecturas muy hermosas. Entonces, ¿cómo la historia de Moisés niño, no? Tomó su mamá. Moisés quiere decir encontrado en las aguas, ¿no? Entonces, sí es bien importante, hermanos, que veamos que la tradición eloísta también nos presenta esto. Bueno, vamos ahora a otra cita, Números 11, vamos al libro de los Números 11:30. Por favor, agarren su Biblia, vamos al libro de los Números, Josué, Éxodo, Levítico. Anden, que ese no lo tengo separado, válgame Dios, ahorita lo encontramos. Libro de los Números, Deuteronomio,
Me falta ese, no se lo puse. ¿Sabe dónde quedaría esa separación? Pero el libro aquí está. Números está antes de Deuteronomio. En mi Biblia latinoamericana aparece en el número 4. El libro de los números es el número 4. Números 11 y 11 siguientes. Dice así. Dice... El pueblo murmuró malvadamente a los ojos de Yahvé. Yahvé lo vio, lo oyó y se enojó. Se encendió el fuego de Yahvé contra el pueblo y devoró las primeras tiendas del campamento. Entonces el pueblo le suplicó a Moisés. Moisés intercedió a Yahvé y el fuego se apagó. A este lugar se le dio el nombre de Tavera, porque se había encendido contra ellos el fuego de Yahvé. Vamos a parar ahí y vamos a ir al 11:11, que es lo que más nos interesa. Dice... Le dijo a Yahvé, ¿por qué tratas tan mal a tu servidor? ¿No me has hecho ningún favor al imponerme la carga de todo este pueblo? ¿Soy yo acaso quien lo dio a luz para que me digas, llévalo en tu seno como la nodriza lleva a su bebé, al país que prometiste bajo juramento a nuestros padres? Todo el pueblo viene a mí para decirme, danos carne, queremos comerla. Pero ¿de dónde voy a sacar carne para dársela? No puedo conducir solo a todo este pueblo, es demasiado peso para mí. Fíjense cómo Moisés le dice a Dios, si así es como me quieres tratar, mejor mátame, te lo ruego. Con eso me harás un favor y me vería libre de esta desgracia. Yahvé le respondió a Moisés, júntame 70 ancianos de Israel, hombres de los que sabes que son ancianos y escribas del pueblo y llévalos a la tienda de las citas. Que se paren a un lado. Bajaré y hablaré contigo. Luego tomaré de mi espíritu que está en ti y se los pondré a ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo y ya no tendrás que llevarla solo. Dirás al pueblo, santifíquense para mañana. Comerán carne ya que vinieron a llorar a los ojos de Yahvé, pues ustedes dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Estábamos también en Egipto. Yahvé les dará carne y la comerán. La comerán no solo uno o dos, o siquiera 5 o 10 o 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y sientan asco de ella. Porque menospreciaron a Yahvé que está en medio de ustedes cuando vinieron a llorar ante él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Moisés dijo, el pueblo al que pertenezco consta de 600,000 hombres de a pie y tú dices, les voy a dar carne y la comerán todo un mes. Si se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿tendrías bastante? Si se recogieran para ellos todos los pescados del mar, ¿sería suficiente? Yahvé le dijo a Moisés, así que la mano de Yahvé es muy corta. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Moisés salió y transcribió al pueblo las palabras de Yahvé. Reunió a los hombres de entre los ancianos del pueblo que se pusieron de pie alrededor de la tienda. Entonces Yahvé bajó en la nube y habló luego. Tomó el espíritu que estaba en Moisés y lo puso a los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. Dos hombres se habían quedado en el campamento. El primero se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu se postró sobre ellos. Pertenecían a los inscritos, pero no habían ido a la tienda y profetizaron en el campamento. Un muchacho corrió para anunciárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés desde su juventud, tomó la palabra. Mi señor Moisés, prohíbeselos. Pero Moisés le respondió, ¿así que te pones celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Yahvé les diera todo su espíritu. Después de eso, Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. Empezó a soplar un viento, venía de Yahvé. El viento venía del mar y arrasaba codornices, las que dispersó por el campamento y los alrededores hasta un día de camino. Las había por todo alrededor del campamento formando una capa de 2 codos. El pueblo se levantó y toda esa noche y todo el día siguiente se dedicó a recoger codornices. El que menos tenía había juntado 10 grandes medidas. Las pusieron a secar alrededor del campamento. Pero aún tenían la carne de estos entre los dientes y todavía no terminaban de masticarla cuando la cólera de Yahvé se encendió contra el pueblo. Yahvé le asestó al pueblo un golpe tremendo.
A este lugar se le dio el nombre de Kibrot a Tabá, porque allí fueron enterrados los que habían lanzado como hambrientos sobre la comida. De Kibrot a Tabá partió el pueblo para Jazerot. Palabra de Dios. Bueno, pues escuchamos una historia hermosa de cómo el pueblo le es infiel a Dios prácticamente. Cómo el pueblo le reclama a Dios, pero Dios se compadece y les dice, bueno, ¿quieren comer? Ahí les va. Vamos a ver las características de la tradición eloísta, que son muy buenos. Dice, es menos dramático y menos concreto que el yavista. Así es. Esta tradición como que habla muchas generalidades que le dijeron, que fueron, pero no es tan concreto como ya vimos la tradición yavista anterior. Dice, ve a Dios, presenta el mensaje religioso con más reflexión y tiene una fina sensibilidad moral. Así es. Es muy reflexiva, ¿no? Como que le da muchas vueltas, pero es bonito, ¿no? Dios volteó, Dios mandó, Dios le dijo, ve y júntame estos hombres. Dios le dijo, vayan a hacer esto. Es muy dramática, pero tiene una situación muy, muy, ¿cómo les diré? Muy moral, ¿no? No hagas esto, no vayas acá, no te comportes así. Bueno, dice, ve a Dios Elohim, no de forma humana, como la tradición yavista. En la tradición yavista, pasada lección que vimos, Dios se baja, come con Abraham, anda ahí en el huerto del Edén. Aquí no, aquí Dios no es tan cercano ni es un humano, ¿no? Se presenta verdaderamente como Dios. Dice, sino tiende a espiritualizar la imagen de Dios, prohíbe sus representaciones, no deben de representar a Dios, ¿no? Bueno, ¿y por qué nosotros sí, padre? Hay un tema que se llama imágenes contra ídolos, por favor véanlo. Si algún hermano separado está viendo este curso y se casi se desgarra las vestiduras y se arranca las greñas, vayan por favor al tema ídolos versus imágenes que está aquí en YouTube y verán ahí la respuesta, por favor, para no desviarme del tema. Dice, casi nunca interviene Dios personalmente, sino solo a través de sueños, visiones o milagros. Así es. Dios no está tan cerca como lo presenta la tradición yavista. Y siguiente observación de la tradición yavista es, la salvación consiste en la alianza de amor con Dios, no en la tierra prometida. Así es, o sea, la tradición yavista es todo inclinado, te daré una tierra que mana leche y miel, te llevaré a la tierra de promisión, te llevaré... Aquí no importa tanto la tierra, aquí lo que importa es la alianza. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ámenme, yo los amaré, yo les daré, yo les ofreceré. La alianza es el verdadero tesoro de Israel, tesoro espiritual, muy superior al tesoro material de la tierra. Así es, Dios lo que quiere no es darles una tierra ni el pueblo, sino que Dios quiere amarlos, quererlos. Bueno, nota, vamos para allá a terminar. Dice, los dos documentos, la tradición yavista y eloísta, después de la caída de Samaria, 722, se fusionaron en un solo documento. De esta fusión nacieron la mayor parte del Génesis, Éxodo y Números. Esto es bien importante, ¿eh? La caída de Samaria es una, en el 722, es cuando la destrucción del reino del norte. Entonces, aquí es, esto ya lo trataremos más adelante, porque es un tema muy bonito. Pero para que ustedes entiendan, la tradición ya vista con Y, y la tradición eloísta con letra E van a ser la base de los tres primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo y Números. Esos tres libros, casi todos, por unos detalles por ahí no, están compuestos de estas dos tradiciones. Entonces, pues le damos gracias a Dios, a las personas que hace 3,000 años, 2,700 años comenzaron a escribir estas dos tradiciones y formaron lo que hoy tenemos. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias por suscribirse al canal, por compartir estas lecciones, por estudiarlas con seriedad. Yo les invito a ser muy serios en lo que estudiamos y les invito a que la sigan disfrutando como yo lo disfruto, volver a estudiar lo que estudié, pero con más calma con ustedes. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, los que no han visto las lecciones anteriores, regrésense y véanlas por orden. De lo contrario, no van a entender nada, van a estar desubicados, van a estar preguntando muchas cosas. Váyase a la temporada 1, aviéntese las 64 lecciones y luego se viene la temporada 2
y se viene de una por una con calma, señores, con calma. ¿Qué prisa llevan? Aquí no va a ganar el que las vea rápido, sino el que las vea con sinceridad. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Buenos días o buenas tardes, queridos hermanos. Les saludamos como cada 8 días o cada que vean ustedes esta lección bíblica. Estamos arrancamos las lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. Estamos en la segunda temporada. Esta segunda temporada es todavía más profunda que la primera, porque en la primera temporada analizamos como la Biblia en general, todas las cosas que estuvieron alrededor de ella, cómo se escribió, quién la escribió, dónde, cuándo, con todo eso que es fascinante la historia de la Sagrada Escritura. Hoy estamos hablando de las tradiciones, o sea, ahorita estamos enfocados en el Pentateuco. Yo creo que ustedes que han visto las lecciones anteriores, desde la 1 hasta la 10, o esta es la 11, estamos hablando sobre todo el contenido y la formación del Pentateuco, ¿no? Porque miren, cuando una persona solamente lee la Biblia, pero no tiene un asesor, no tiene una persona que le diga por qué o cómo, puede entrar en mucha, mucha confusión. De hecho, hay mucha gente que comenzó a leer su Biblia con muchas ganas, con buena voluntad, pero después pueden pasar muchas cosas. Una es aburrirse, otra es cansarse, otra es desubicarse y otra es contrariarse. O sea, una persona que dice, bueno, ¿y por qué dice esto aquí? ¿Quién me podrá explicar? Y miren, somos tampoco los sacerdotes que no podemos asesorar a una persona, un sacerdote por persona. No se puede, eso es imposible. Entonces, por eso estos cursos bíblicos tienen esa finalidad, hermanos, ayudarles a que ustedes solitos, poco a poco, vayan leyendo y sobre todo estudiando. Entonces, quien ve las lecciones bíblicas, pero pues nomás las ve y no las aterriza en una lectura profunda, meditada de la Biblia, pues nomás se va a cansar aquí nomás viendo. Entonces, por eso, hermanos, hay que ir a ver las lecciones bíblicas desde la lección número 1, temporada 1. Terminarlas con calma, con calma. Una señora me platicó que en un día vio las 64 lecciones. Imagínense, no, pues, ¿cómo quedaría la pobre mujer, no? Pues embotada, la mente embotada. No podemos estudiar en un día todo un apartado sobre la introducción a la Biblia. Entonces, tiene por eso las lecciones aparecen ahorita en este orden de una cada 8 días, para que la gente se prepare, ustedes se preparen a condiciones, su cuerpo, su vida, para que lo disfruten mucho. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar de la tradición deuteronomista. Les recuerdo que hay que tener su Biblia. No, ahora no la puse allá, pero aquí tengo mi Biblia latinoamericana. También tenemos aquí en nuestro curso bíblico popular. Ahorita estamos en el tomo número 2 del padre Agustín Petrocelli, de la editorial Progreso. Curso bíblico popular, tomo 2. Ese es el que estamos estudiando ahorita. Lo encuentran en una librería católica, Bonaprensa, San Pablo, Clavería, etc. O Mercado Libre o Amazon, ¿vale? O en las librerías católicas, que de manera digital lo pueden adquirir también. No me lo pidan a mí porque yo no lo vendo. Luego me dicen, mándeme a mí uno. No, yo no lo estoy vendiendo, señora. Usted vaya o encárguele a alguien que se lo compre en una librería católica y lo van a encontrar. Bueno, ahorita se agota porque pues yo lo recomiendo mucho. Entonces la gente, gracias a Dios, muchas personas me hacen caso. Es más fácil para ustedes que nos acompañemos con el libro a que nomás estén oyendo. Es mucho más fácil. Bueno, también tener su pluma y su cuaderno para estudiar. Bueno, habíamos hablado de la tradición yavista, la tradición eloísta, una mención a Yahvé, de esa manera llama a Dios, por eso es tradición yavista, así se le distingue de otras.
Otra es la tradición eloísta, donde se le dice a Dios Elohim, y ahora vamos a empezar la tradición deuteronomista. Bueno, primero que nada, volviendo a dar una brevísima introducción, recordemos que el Pentateuco no se escribió en una clasificación de libros como nosotros la tenemos. Para los judíos, todo el Pentateuco, ellos no le dicen Pentateuco, ni lo dividen en cinco libros. Para ellos, el Pentateuco nuestro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es un solo libro al que ellos llaman la ley de Moisés o la Torá, ¿no? Para ellos no existe el término Pentateuco, hablando de los judíos, ¿no? Para nosotros sí, ni tampoco para ellos existe la clasificación de los cinco libros. Es un solo libro que agruparon ellos de manera poco ordenada, porque hay que recordar que había cuatro tradiciones, ¿no? Cuatro tradiciones, ya vimos dos, vamos a ver ahora la tercera. Y entonces los sacerdotes antiguos, a partir del siglo III antes de Cristo, empiezan a acomodar esto que llamamos Pentateuco, y entonces resulta en lo que tenemos en nuestras Biblias. Bueno, así fue de raro y de hermoso cómo la palabra de Dios se fue acomodando. Dice así: se encuentra contenida en el libro del Deuteronomio, con excepción de los capítulos 32, 33 y 34, que son de otra fuente. O sea, por eso el libro del Deuteronomio lleva este nombre, porque proviene de la tradición deuteronomista, a excepción de estos tres capítulos, 32, 33 y 34, que no son de esa tradición. Hay que recordar que agruparon todos los libros y hicieron un solo libro que llamaron la Sagrada Tradición, pero sí es importante ver que estos tres capítulos que nosotros tenemos en el libro del Deuteronomio no están contenidos en esta tradición, dice. El autor de este documento no se conoce, pero debió ser un levita, un sacerdote, de los que peregrinaban de pueblo en pueblo, inculcando la fidelidad a la alianza con Dios. Bueno, miren, hay que entender muy bien lo que era un levita. Cuando Dios le entrega la tierra a Abraham, que le prometió, le dijo: te doy una tierra, te voy a dar una gran descendencia a Abraham, y Abraham tiene a su hijo Isaac, Isaac tiene a su hijo Jacob. Hay otros hijos también ahí, pero ahorita no vamos a hablar de esos detalles. Y luego, después de Jacob, tiene 12 hijos, y luego tiene el 13, y luego viene lo de José el Soñador, que ustedes han oído eso de Egipto, cómo llega el pueblo de Israel a Egipto, se convierten en esclavos, venden a su hermano José, los hijos de Jacob, y José se convierte casi en el hijo del faraón, y llega a ser, no dueño, pero sí administrador de toda la riqueza de Egipto. Toda esa historia ustedes la conocen, o si no, les recomiendo leerla en el Éxodo, y si no, si son más flojitos, váyanse a ver la película de El Príncipe de Egipto, de Walt Disney, que se la pirateó del libro del Éxodo, porque no es una producción original de Walt Disney, sino que se la pirateó, una de las historias más maravillosas y más hermosas de la antigüedad, y no se diga una pieza clave de la historia del pueblo de Israel. Entonces, cuando pasa todo esto, y después de que, antes de que se vaya los hebreos o el pueblo de Israel, como ustedes le quieran decir, a Egipto como esclavos, existe la repartición de la tierra. Ya les mostré yo en unas diapositivas anteriores, a ver si la podemos poner otra vez, cómo se divide en la tierra prometida en los 12 territorios, ¿no? 11 territorios, los 12 hijos de Jacob. Pero a Leví le va a decir: tú no vas a tener ninguna tierra, tu trabajo va a ser cuidar el templo y recibir a tus hermanos, y ellos te mantendrán con las ofrendas que traigan al templo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos levita, va a tener muchos giros. El levita no va a ser una sola vez lo que dice el libro del Éxodo. El levita, algunos levitas eran los que acercaban la leña para los sacrificios, otros eran los que barrían, otros eran los que abrían o cerraban las puertas, otros hacían oraciones al pueblo, otros elevaban incienso y otros peregrinaban entre los pueblos de Israel predicando las cosas de Yahvé. Entonces, así como que el levita abarca una gama muy amplia.
Por lo tanto, se dice que el autor del Deuteronomio, excepto estos tres capítulos, 30, 32, 33 y 34, es un levita, o sea, un sacerdote del templo. Bueno, dice, inculcando, andaba pueblo en pueblo, entonces por eso el Deuteronomio tiene mucha riqueza, porque él conoce, ve la experiencia que él tiene de recorrer los pueblos de Israel o las aldeas, como ustedes los quieran conocer. Dice, tiene semejanzas con la Eloísta, con el Eloísta, o sea, la segunda tradición que ya estudiamos, la anterior lección, la lección 10, ahí está muy resumida la tradición Eloísta. Dice, tiene muchas semejanzas con la Eloísta. Llaman a Dios Elohim. Ahí está. El nombre de Dios más antiguo es Yahvé, pero la tradición Eloísta y la tradición deuteronomista le van a llamar a Dios Elohim. También dice, le van a llamar al monte Sinaí, le van a llamar el monte Horeb, ¿no? Fíjense cómo lo mismo se le dice de dos formas. Luego dice, habla mucho de la alianza, mucho. El Deuteronomio es un libro que se pudiera llamar el libro de la alianza. Cómo Dios hace una alianza con Abraham, con Moisés, y luego lo hace con los hijos de Abraham, con el hijo de Isaac, con los hijos de Jacob. Y claro, mucho después va a haber muchas más alianzas, pero es una alianza entre Dios y el pueblo, ¿no? Yo seré tu pueblo, tú serás mi Dios, etcétera, etcétera. Y luego dice, esto hace suponer que se escribió en el mismo lugar y ambiente que el Eloísta, o sea, el Reino del Norte. Teníamos un mapa en el que vamos a entender que después de la dominación asiria, cuando Salomón termina como rey, se divide el reino o las 12 tribus que formaban Israel, se divide en dos, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Entonces se parte Israel en dos y entonces va a existir el Reino del Norte con sus profetas, ahí está Elías, está Oseas, y el Reino del Sur, ¿no? Con su capital Jerusalén, y al Reino del Norte otra capital. Entonces viene la división del pueblo y entonces parece que el libro del Deuteronomio se va a escribir en el Reino del Norte, porque en el norte a Dios lo llaman Elohim, y también al monte Sinaí le dicen Horeb. Entonces, por eso los estudiosos de estos libros maravillosos tienen estas conclusiones. Dice, la figura central es Moisés, pero no el Moisés de la tradición yavista y eloísta, ¿no? Acuérdense que en el Pentateuco, para mí el protagonista de todo el Pentateuco es Moisés, ¿no? Porque el libro del Éxodo pues es un libro dedicado prácticamente a la vida del pueblo, pero el protagonista es Moisés. Entonces, aunque en el libro del Génesis aparece también Abraham, aparece Jacob, Isaac, bueno, aparece todos estos acontecimientos, pero el que va a aparecer mucho en todo el Pentateuco es Moisés. Por eso los judíos le llaman al libro, a los 5 libros del Pentateuco, lo llaman la ley de Moisés, porque Moisés es el protagonista. De hecho, algunas de las veces cuando se enfrentan con Jesús los judíos, siempre le refutan diciéndole, Moisés nos dijo, Moisés nos enseñó que si una mujer era encontrada en fragante adulterio, fuera apedreada hasta la muerte. ¿Tú qué dices? A ver, Moisés nos concedió el divorcio, pero ¿tú qué dices? ¿No? ¿Sí se acuerdan ustedes de esos acontecimientos? ¿Por qué? Porque para un judío, el Pentateuco y la ley, o así llamada, tiene primacía sobre cualquier otro libro. Entonces, es bien interesante ver aquí a Moisés, dice, pero que no es el Moisés de la tradición yavista o eloísta, que era un hombre de acción o un caudillo liberador. Dice, allá aparece Moisés como un caudillo. Acuérdense ustedes cómo primero mata a un egipcio y luego se va y allá se encuentra con su novia Séfora y su suegro Jetro, que tanta bonita historia tiene esa historia de Moisés. Después regresa Moisés, enfrenta al faraón, las 7 plagas, todo eso. Entonces Moisés en la tradición yavista y eloísta aparece como un libertador, como un caudillo, como una persona muy influyente, pero, ¿cómo les diré? Bélicamente hablando, o sea, un guerrillero, un hombre que defiende, que agrede, que enfrenta, que saca al pueblo adelante, que toca con su vara el mar rojo y se abre y pasa por ahí, ¿no? Todo eso que es maravilloso. Bueno, dice, Moisés es un orador. Aquí
En el libro del Deuteronomio ya no es un Moisés peleonero, ya no es un Moisés belicoso, ya no es un Moisés que enfrenta. Aquí aparece un Moisés que ora, hace oración. Es un legislador que hace largos discursos y les da leyes al pueblo. Ahora Moisés ya aparece como más serio, ¿no? Como diciendo, a ver, no van a hacer esto, no van a hacer aquello. Ahora ya no se pelea. Como que Moisés ya va en esos 40 años que dura ese transcurso desde Egipto hasta la tierra prometida. Bueno, dice, no es una narración histórica, sino un código de leyes. O sea, el Deuteronomio no es como el Éxodo. El Éxodo y el Génesis son libros que tienen mucha importancia y pudieran ser como libros históricos, pero sin embargo son libros muy profundos, muy hermosos, de los principios no solamente del pueblo de Israel, sino de toda nuestra fe. Entonces, aquí cuando nosotros decimos que es una narración histórica, que no es una narración histórica, estamos hablando de que el Deuteronomio se va a hacer como un contenido de leyes ya muy precisas, más o menos parecido al libro de los Números o libro del Levítico. Dice, la historia del pueblo está presente, pero solo indirectamente. Ya no es como la tradición yavista o eloísta, donde se narra que Moisés hizo, que el pueblo subió, que el pueblo se quedó en tal lugar, que vieron esto. Que no, ahora viene como una manera muy diferente de ver la vida, aunque el pueblo está presente, pero ya no es directo, ya no es un acontecimiento histórico lo que le importa a este levita que escribe el libro del Deuteronomio. Ya lo que le importa al levita es mostrarle al pueblo leyes, cosas concretas para que el pueblo camine. Dice, tiene un sentido de exhortación como de una homilía. Así es, estamos en la página 21, se me olvidó decirles a los que tienen su libro, estamos en la página 21. Estamos en el inciso D del primer apartado. Dice, tiene un sentido de exhortación, como de una homilía. Así es. Miren, cuando ustedes van a misa, la homilía que hace el sacerdote después de la lectura del Evangelio, la primera lectura y el Salmo, segunda lectura, los sacerdotes tenemos que, con la homilía, invitar a las personas a acercarse más a Dios, corregir ciertas conductas, creer más en Dios, llevar una vida más mesurada, más cercana a Dios, ¿no? La homilía, su palabra quiere decir invitación, invitación. Entonces, el libro del Deuteronomio es eso, es decir, a ver, miren, les voy a decir esto que están haciendo no está bien, vamos a cambiar, vamos a corregirnos, vamos a acercarnos más a Dios. Dice, inciso E, la doctrina de la tradición deuteronomista o deuteronomio, como ustedes le quieran decir, tiene como punto de partida el tema de la elección. Dios que ha escogido a Israel como pueblo suyo. ¡Qué precioso! Este es el centro de todo el libro del Deuteronomio. Vamos a leer un poquito algunas partes del libro del Deuteronomio. Dios hace suyo al pueblo de Israel, lo elige. Aquí viene Dios. Yo me pongo a pensar mucho, y ustedes también, cuando uno profundiza en la historia del pueblo de Israel, que son nuestros padres en la fe, porque el pueblo hebreo, pues hay mucha gente que no los quiere, los desprecia a los judíos, pero realmente ellos son nuestros padres en la fe. Recordemos que Jesús fue judío. Y entonces nosotros los cristianos tenemos como fundador a un hombre que fue judío. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, fue judía también. Entonces no podemos ir contra los judíos, no podemos culparlos de la muerte de Cristo, porque realmente las circunstancias eran muy complejas, muy complicadas. Lo que sí sabemos es que Jesús es el Mesías, y en eso es en lo único que no coincidimos con los judíos. Bueno, en algunas cosas, pero lo más importante es que para un judío Jesús no es el Mesías, para nosotros los cristianos Jesús es el Mesías, y no hay duda de eso, porque todo el Antiguo Testamento lo prepara el pueblo de Israel para recibir a Jesús, y todo el Nuevo Testamento confirma que Jesús es el Mesías. Entonces, ese es el único problema que tenemos. Dice aquí, fíjense, vamos a leer la primer parte del libro del Deuteronomio, el primer capítulo, para que vean ustedes cómo es la introducción. Capítulo 1, versículo 1, dice, estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto. Estaba en la Araba, frente a Suf, entre Parán y Tofel, entre Labán,
Acerot y Disab. Desde el Horeb, fíjense, desde el Horeb, ¿eh? O sea, desde el monte Sinaí, no dice Sinaí, Horeb quiere decir Sinaí, hasta Cades Barné. Habían corrido 11 días de camino por los montes de Seir. El año 40 después de la salida de Egipto, el día primero del undécimo mes, Moisés comunicó a los hijos de Israel todo cuanto Yahvé le había ordenado respecto a ellos. Ahí está. El autor no se presenta, no sabemos quién es el autor, no tenemos el nombre, pero sabemos que es un levita. Dice, estas son las palabras que dijo Moisés. Al levita no le interesa decir ni quién es él, ni siquiera describe a Moisés, simplemente dice, estas son las reglas, estas son las palabras que Moisés le dijo a Israel. Dice, estaba en el Arabá, etcétera. Y luego dice, Moisés comunicó a los hijos de Israel todo cuanto Yahvé le había ordenado respecto a ellos. O sea, Dios le va a dar a Moisés instrucciones muy concretas sobre el pueblo de Israel y Moisés se las va a comunicar. Ahí está, dice. Esto sucedió después de derrotar a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Pues estaban en el país de Moab, al otro lado del río Jordán, cuando Moisés comenzó a exponer esta ley, les dijo. Bueno, quiero ver con ustedes el mapa para ubicar bien dónde comienza el caminito del pueblo de Israel. Bueno, aquí ya casi está terminando. Miren, en la página número 15, quien tenga su libro, vamos a ver este mapa que me va a poner el editor aquí. Vamos a ubicar muy bien Egipto, allá abajo está Tebas, ¿no? Y bueno, cuando nosotros vemos la palabra Egipto, uno diría, bueno, pues si yo fuera el pueblo de Israel, yo caminaría así, ¿no? Yo caminaría directo de aquí que está Egipto, aquí está Egipto, caminaría pues directo por aquí, ¿verdad? Para llegar a Jerusalén. No está tan lejos, padre, ¿por qué se hicieron 40 años? Pues está bien que se hayan tardado, pero ¿por qué 40 años? Bueno, miren. Obviamente nosotros, si fuéramos personas de este tiempo, con un mapa, con una brújula, con teléfonos, con GPS, pues sí, diríamos, pues lo más fácil es pasar por aquí y irse aquí. Pero sorpresa, el pueblo de Israel no se fue luego así directo. El pueblo de Israel bajó así, bajó por aquí y luego se fue por toda la orillita del Mar Rojo hasta que encontró una parte más angostita donde Dios abrió las aguas y cruzó por aquí, y luego bajó por el monte Sinaí, se fueron al ladito del Mar Rojo, todo el monte Sinaí es como un triangulito invertido, ¿no? Con la punta para abajo. Entonces, el pueblo bajó por todo el Sinaí no solamente es un cerro, sino es una región de Egipto, entonces va a bajar por todo el Sinaí y luego va a llegar aquí, pero el pueblo de Israel, no crean que mucha gente piensa que los israelitas iban caminando y todo el mundo les daba la bienvenida, ¿no? ¡Ay, bienvenidos! Ya llegaron aquí el pueblo elegido de Dios. Pásense, tráiganles un cafecito, sírvanles unas tortillas con frijoles. No, señores, pobre del pueblo de Israel. Ahora, toda esta parte, pues ya estaba ocupada. Aquí vivían los jebuseos, los amorreos, los cananeos, los moabitas, los hititas. Ya vivía gente ahí. Entonces, cuando este pueblo tan grande camina, pues va comiendo y se hospeda, van caminando 40 años. Hay que entender que iban señoras, niños, ancianos. Entonces, no podían avanzar tanto. Y aparte, pues también esos 40 años no es una medida como nosotros medimos los años, ¿no? Hay que entender que el libro del Éxodo o del Deuteronomio, donde se habla de los 40 años que recorrió el pueblo de Israel, la medición de los años no era como nosotros la tenemos. Nuestra medición de 365 días de un año es una medición no nueva, pero sí muy posterior a estos acontecimientos. Entonces, no podemos nosotros medir como nosotros medimos lo que sucedió hace 4.000 años más o menos, cuando suceden todas estas cosas. Entonces, hay que tener un poco de apertura porque hay gente muy cerrada, así, que parecen como unos toros de esos que les ponen unas orejeras para que estén así nomás. Y no les puede decir uno nada afuera porque, no, pero ¿dónde dice eso? A ver, ¿dónde está? A ver, hay unos que, ay Dios mío, qué incómodo es esas personas tan cerradas, tan, tan,
tan feas, cuestionadores de todo, que están viendo cómo les explico de manera tan sencillita y ni así quieren entender. Entonces, el pueblo de Israel, cuando decimos 40 años, no sabemos si fueron 50, si fueron 60 años, o si fueron 20, o si fueron 15, o si fueron 30. El 40 representa una cifra alta, pero no precisa. No podemos decir, no, pues fueron exactamente 40 años. Cuando llegaron al monte Nebo, que fue la entrada ya a la tierra prometida, se cumplieron los 40 años exactamente. No, no sabemos, no hay una precisión en estos asuntos. Hay que entender que estamos hablando de algo que no podía ser medido, ni mucho menos medido, con nuestras reglas oficiales, con nuestros cronómetros de hoy, ¿no? Acuérdense que muchos países árabes, incluso hoy en día, no tienen el calendario solar, sino el calendario lunar. Para ellos los años son más cortos o más largos, etc. O sea, hay muchas mediciones del tiempo. No es solamente la nosotros, la occidental. Hay muchas mediciones. Bueno, entonces, aquí hay que entender el libro del Génesis. Habla de que vencieron al rey Og y luego que fueron al otro lado, dice, y estaban los moabitas. Los enemigos de toda la vida de los israelitas son los moabitas, los amorreos, los filisteos, los cananeos, los jebuseos y los hititas. Aparte, esos no eran tan poderosos. Aparte vienen los poderosos, los griegos, los sirios, los asirios, los persas, los romanos y los egipcios, ¿no? O sea, Israel siempre va a tener mucho pleito porque, bueno, el lugar donde se establece es un lugar de paso. Todo el mundo para bajar a Egipto, pues por ahí. Para subir a Grecia o a Siria, por ahí. Entonces, pues, el pueblo de Israel se establece en un lugar muy estratégico donde hay muchos problemas entre los pueblos. Entonces, muchas personas dirían, no, cuando Moisés salió con su bastón y iba al frente del pueblo de Israel, pues todo el mundo les... No, ¿qué les daban la bienvenida? Les daban la bienvenida, pero con unos garrotazos, porque decían, no, ¿estos por qué nos vienen a invadir? Pues, ¿a quién de ustedes, si llegan a quererse meter a su casa, va a salir a decirle, ah, sí, pásate, si quieres te la dejo? No. Entonces, el pueblo, y por eso, cuando ustedes lean el libro de las crónicas, cuando lleguemos a esa parte, o vean ustedes parte del libro del Deuteronomio, pues van a ver que se va a hablar mucho de estos pleitos, de estas hazañas, de estas conquistas, y también le van a dar en la torre al pueblo de Israel. Aunque los autores tratan de elevar la autoestima del pueblo de Israel, pues hay que saber que también les dieron en la torre. Bueno, entonces, el pueblo de Israel, pues todo el mundo diríamos que subieron así directito de Egipto hasta Jerusalén, pero no. Le dieron vuelta, así como por lo que hoy es Jordania, porque el monte Nebo, de hecho, lo tiene Jordania, no lo tiene el país de Israel. Hasta el monte Nebo, que fue el último punto que vio Moisés, a partir de ahí inicia la historia de Josué, que ya llegaremos a ese maravilloso libro de Josué. Entonces, ya viene el cruce a la tierra prometida cuando cruzan el río Jordán. Bueno, entonces, esa es la tradición deuteronomista que está contenida en el libro del Deuteronomio. Muy bien, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. De todo corazón, gracias por suscribirse al canal. Yo les invito a ayudarme a ser mis corresponsales y llevar este mensaje a muchas personas que tienen hambre de Dios, que tienen ganas de poder estudiar la Biblia con más calma, comprenderla, vivirla, amarla. Así que les invito de todo corazón, hermanos, compren su Biblia, compren su curso bíblico popular número 2 y ayúdenme a que este canal siga creciendo como ha crecido. Vamos a llegar a más personas para ayudarles en su formación. Quien no haya visto las lecciones bíblicas anteriores, por favor, no se brinquen las lecciones, porque si se brincan una lección, si se la brincan, van a tener muchas preguntas en la siguiente lección. Y van a estar ahí. ¿Y por qué dice el Padre esto? ¿Y dónde dice esto? Y luego me mandan WhatsApp con preguntas que ya se respondieron una y mil veces en lecciones anteriores. Por eso mi insistencia. Vayan a la temporada 1, lecciones. ¿No? Ahí está temporada 1, lección 1, 2, 3, 4, hasta la 64. Termina. Y ahí viene, ahora sí, la temporada 2, que son estas lecciones desde la número 1. De uno por uno, irlas viendo. Bueno. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias, gracias por su presencia, por su notable amor a la Sagrada Escritura y por el afecto que me guardan. Gracias por sus buenos, buenos deseos, por todas sus palabras tan bellas que me dicen. Gracias.
me animan a seguir adelante en este ministerio de los medios de comunicación. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.